Decenas de colaboradores de distintas unidades médicas, prestadoras de servicio del IES, se manifestaron para exigir el pago de la deuda que el Instituto de Seguridad Social mantiene con ellos. Tenemos todos los detalles, presten mucha atención, esta es una noticia que nos interesa a todos. Se concentraron en la caja del Seguro Social en el centro de Guayaquil. Aquí decenas de colaboradores de las entidades de salud, que son prestadores de servicios en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, se manifestaban por el no pago a sus servicios. Todo el personal, tanto como son los dueños, el personal de limpieza, administrativo, doctores, familias completas se ven afectados debido a que más de un año el IES no cancela las planillas. Tenemos deudas de más de un año que nos están debiendo cuando nosotros estamos trabajando con todo para tratar de atender a todo nuestro pueblo. Daban el monto que el IES adeuda a los distintos prestadores. Tenemos nosotros una deuda de más de 150 millones. La última factura que nos pagó el IES corresponde a noviembre, diciembre del 2021. Que en algunos casos han tenido que tomar medidas extremas para poder atender a los pacientes, aseguran que la situación se ha vuelto insostenible. Que cada prestador ha estado poniendo de su bolsillo, haciendo préstamos a entidades bancarias para poder quedar bien con nuestro pueblo. Y que esperan que en la brevedad posible el IES cancele lo pendiente, pues si no tendrán que tomar otro tipo de medidas. Informó Julio César Saona. Son las 5 de la mañana con 56 minutos. Alison y amables televidentes, inadmisible, inaceptable, lamentable lo que está ocurriendo en estos momentos en torno a los pacientes afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. La mayoría de los cuales, cuando se trata de personas jubiladas, han aportado 30, 40 años a nuestro Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿Y para qué? Si al final de cuentas, desafortunadamente, como vemos, por lo que ha sido durante décadas el manejo, si se quiere, alegre de nuestro dinero, de nuestros aportes, desafortunadamente en muchos casos utilizado como la caja chica de los gobernantes de turno durante décadas. Hoy tenemos las consecuencias que tenemos y que estamos lamentando. Tener que recibir a cuentagotas atención, pidiendo caridad y misericordia. Caridad de la atención de salud de nuestros aportes y de nuestro dinero. Y ojo, algo importante para enseguida darte el uso legítimo de la palabra, mi querida Alison. No solamente es el Estado ecuatoriano el que adeuda al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. La empresa privada también tiene una deuda sustancial que tampoco honra ni paga. ¿Dónde estamos? Y además, Luisa, los prestadores externos, donde nos hacen las famosas derivaciones. Ahora entendemos por qué, cuando uno dice, sabe que si aquí no está en capacidad, si no tienen los reactivos, si no tienen el material para trabajar, deríveme a otro lado. No, es que hay que realizarlo aquí. Ahora entendemos, porque también hay deudas, y qué lamentable que cuando se trata del tema de deudas, y deudas que obviamente involucran a todos los ecuatorianos, hay que hacer bulla, hay que hacer ruido, hay que hacer el tema mediático para que de una u otra manera, más allá del compromiso que se hace pero que no se cumple, puedan llegar a las arcas, en este caso de los prestadores de servicio, el dinero que ellos justamente necesitan porque brindan un servicio. Y usted sabe, Luisa, amigos televidentes, que ya no se puede más. Todo tiene que pagarse, todo tiene que costearse. Por algo nosotros todavía seguimos aportando en calidad de afiliados. ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde se va la plata? ¿Por qué todo el tiempo es lo mismo y lo mismo? Si es verdad, la deuda existe tras décadas y décadas, pero nosotros seguimos trabajando, pues. A nosotros no nos puede decir, no, es que hay deuda, no se puede atender, porque cada mes nos descuentan de un rol de pagos para el aporte al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Entonces, ¿hasta cuándo? Queremos respuestas, pero no compromisos incumplidos, sino compromisos de pago que se generen, que se efectivicen de alguna manera para que nosotros podamos recibir lo que con justo derecho tenemos que recibir, que es derecho a la salud, a un trato digno, a una operación digna en el tiempo que lo han ejecutado, que lo han en este caso notificado. No ir, ay no, no hay reactivos, no se puede operar. Venga en un mes, en dos meses, en tres meses. ¿Hasta cuándo, por favor, señores? Alison, conozco de casos de gente que se ha muerto y que no ha podido ser intervenida. Personas con enfermedades catastróficas, particularmente jubilados, tanto del magisterio ecuatoriano como empleados o exempleados,
de universidades públicas que desafortunadamente primero vieron la muerte antes de poder ser atendidos. Son las 6.